El Anuario Estadístico 2020 del INSS revela que las enfermedades profesionales siguen ocupando el primer lugar, el túnel del carpo. Sin embargo, los problemas renales llegan a ocupar el segundo lugar por el aumento de los casos, afirma especialista en salud y seguridad ocupacional. Llama la atención que en las enfermedades profesionales se pudo obtener una reducción del 42.7%. La situación de las enfermedades profesionales podemos identificar que hay un cambio en la jerarquía que teníamos nosotros de análisis de estas enfermedades. Siempre en primer lugar tenemos al túnel del carpo y aquí en el segundo lugar teníamos la parte de la disfonía y teníamos también hipoacusia. Y el cambio se produce porque los problemas renales suben al segundo lugar y baja la hipoacusia y la disfonía. Entonces vemos que se aumentaron los casos del problema renal de los riñones en estas estadísticas. Esto posiblemente puede ser un tema que se tiene que buscar cómo profundizar más, porque el tema del agua, desde los 80 nosotros hemos visto la calidad del agua, el agua potable, es agua no potable. Pero también vemos los malos hábitos que tenemos los nicaragüenses en cuestiones de alimentación. Nosotros preferimos beber una gaseosa o algo diferente al agua. Los médicos en salud ocupacional nos indican que al menos los que trabajamos con actividades bajas físicas tenemos que estar tomando 2.5 a 3 litros de agua diario. Rodríguez agrega que se ve reflejado en los datos una reducción bastante sustancial de los accidentes laborales con respecto al 2019. En resumen, nosotros tenemos los accidentes laborales 28.083 accidentes en el 2020, con una gran diferencia a los 30 y pico mil que habían en el 2019. También es notar la situación de que esta reducción es bien drástica en el sentido de que los accidentes se están localizando más en trayecto, se han venido manteniendo el 30.1%, los accidentes en los puntos de trabajo se mantienen al 67.1% y el 0.08% son las enfermedades profesionales. Noticias 12, Darlene Téllez.